Hola, bienvenidos a nuestra clase introductoria de nuestro nuevo curso de manejo de la vía aérea en urgencia. Y justamente aquí en este curso y esta breve introducción, la idea es hablarles un poco de lo importante que es el manejo de la vía aérea en urgencia y también lograr tener el concepto de que la vía aérea en urgencia va mucho más allá de lo que se nos viene inmediatamente a la cabeza, que es la intubación neurotraqueal. Y de ahí el subtítulo del curso, desde la naricera al tubo y mucho más. Nosotros, cuando manejamos una vía en urgencia, la empezamos a manejar desde el momento cero en que nuestro paciente llega a nuestro box y empezamos a decidir cómo lo posicionamos, si lo dejamos sentado o lo acostamos, si empezamos a oxigenarlo con oxígeno, mascarilla de alto flujo, al 30, al 40, al 50, una mascarilla de recirculación. Decidimos empezar a ventilar con un ambú, conectar un no invasivo, etcétera, etcétera. Y de ahí llegamos justamente también a una de las técnicas avanzadas e invasivas que puede ser la laringoscopía y secuencia rápida de intubación y la ventilación mecánica invasiva. El manejo de la vía aérea en urgencias salva vidas. Y ahí la importancia de manejar a cabalidad este tema para toda la gente que se dedica a trabajar en los servicios de urgencia. Y ojo, los médicos deben especializarse en esto, ya que si no lo logran hacer, pacientes van a morir. Pero no solo los médicos, nuestro equipo de enfermería debe ser capaz de asistirnos, saber preparar las drogas, saber reconocer a los pacientes cuando se están descompensando. Nuestro equipo de técnicos debe ser capaz de asistirnos en este proceso de forma cabal. Y justamente el manejo de urgencias, el manejo de la vía aérea, ¿por qué salva vidas? Porque en urgencia nos enfrentamos a distintos tipos de problemas y patologías en que esta intervención nos va a ayudar o a solucionar el problema o a darnos tiempo y que el paciente no muera hasta que solucionemos el problema. Problemas de pulmonares, problemas de intercambio, pacientes que llegan con neumonias, síndromes intersticiales, llegan desaturando, pacientes que llegan con congestión pulmonar, síndromes de estrés respiratorio y que desaturan. Debemos saber manejar esta vía aérea. Esto no siempre significa poner un tubo, ya que el tubo no arregla el problema de la oxigenación. Eventualmente requiere FIO2, y eso puede ser con una naricera una máscara o alto flujo. Otras veces requiere presión expiratoria a fin de lograr reclutamiento alveolar. En otros pacientes, el problema no es el intercambio y la oxigenación per se, sino que es la apnea o la hipoventilación, no voluntaria, como vemos ahí esas personas de su submarinista, sino que. Por un trauma encefálico, por un problema ácido base, por drogas e intoxicaciones, el paciente hipoventile no logra generar intercambio. Otra cosa que vemos muy habitualmente en los pacientes son los trastornos del equilibrio ácido base. Y trastornos severos requieren la compensación ventilatoria para barrer CO2 y así lograr compensar a los pacientes. Pero hay veces que el sistema no es capaz de lograr compensar y justamente el manejo de la vía aérea y el ser capaz de lograr ventilar a estos pacientes de forma adecuada, sea de forma no invasiva o invasiva, me permite lograr mantener la compensación y los equilibrios. Y asimismo, el manejo de la vía aérea se realiza en urgencia también para otras cosas. Se realiza para... Hacer procedimientos, tengo que reducir un hombro, tengo que dar drogas de pseudoanalgesia, voy a inducir un periodo de apnea y -apnea. Debo saber preoxigenarlos, eventualmente utilizar un ambú o incluso intubarlos en el caso de complicaciones. Y también, claramente, en casos más complejos de procedimientos más largos y prolongados, como es una endoscopia digestiva por una hemorragia sanguineante, una hemorragia digestiva alta o. Finalmente ya lo que hacen los anestesistas cuando el paciente llega a pabellón y debe someterse a una cirugía. Por lo tanto, el manejo de la vía aérea salva vidas, sea solucionando o tratando algunas causas que están descompensando a nuestro paciente, o sea dándonos tiempo para hacer otras cosas. ¿Por qué es diferente el hablar de vía aérea y manejo de vía aérea en urgencia versus hablar de manejo de vía aérea en otro setting? Eh, normalmente y habitualmente en la medicina clásica se habla de que el experto del manejo de la vía aérea es el anestesista. Y la verdad es que yo no estoy en desacuerdo con eso. El experto de la intubación del paciente en el setting de pabellón y anestesia por lejos es el anestesista. Pero nuestro setting es totalmente distinto en el servicio de urgencia, y por lo tanto, nosotros debemos tener una especialización y un conocimiento y capacidades técnicas en profundidad para manejar el paciente en este setting. ¿Y cuáles son las principales diferencias? Las diferencias son que los pacientes que llegan a urgencia están muchas veces críticos, están descompensados de la parte hemodinámica, de la parte respiratoria desaturando, como les dije, de la parte justamente ácido-base. No tienen reservas funcionales. Ya un paciente que llega saturando 60%, siempre hemos visto que los pacientes, una persona puede mantener eh, oxigenación por más de 3, 4, 5 minutos, puede mantener una saturación y una presión arterial de oxígeno adecuada sin necesidad de ventilar. Pero en un paciente que ya está, por ejemplo, con un proceso pulmonar infeccioso llega saturando 60-70%, ese paciente no tiene ningún segundo de reserva funcional. Ese paciente para de respirar y en pocos, Muy muy pocos segundos estará con una hipoxia ya con saturaciones bajo 40, 30 y entrando en un paro cardiorrespiratorio hipóxico. Por lo tanto, claramente no es el setting del paciente estable y con reservas funcionales. Y lo otro es que, justamente cuando decidimos manejar una vía aérea en urgencia, decidimos que el paciente ya no puede esperar, sea por el mismo problema de vía aérea, oxigenación, desaturación, hipercarbia o un problema ácido base o requiere un procedimiento crítico como una endoscopia digestiva ahora ya no tiene tiempo para llegar al pabellón, por lo tanto necesito hacer el procedimiento ahora y eso es algo muy distinto a lo que se ven ve la mayoría de los otros settings cuando manejan las vías aéreas. La comorbilidad aguda y el tener que manejar esta vía aérea en esto que se necesita ahora implica que yo estoy entrando en un punto de no retorno, un punto en el cual no me puedo echar para atrás y decir, no, mira, sabes que esto está muy complicado, mejor dejémoslo para mañana. Mejor esperemos a que llegue el, la persona que es más experta en manejo de día difícil. La comorbilidad aguda me determina esto. Estoy en un punto de no retorno. Y más aún, cuando yo decido tomar de forma porque el paciente lo requiere, decido ya hacer los procedimientos de manejo invasivo de la vía aérea. Ya no es que solo requiera oxígeno, necesito intubar a este paciente y hacer una secuencia rápida de intubación. En que las drogas que voy a utilizar van a implicar que el paciente va a dormirse, va a entrar justamente en un estado de anestesia y con parálisis. Por lo tanto, ese punto de no retorno es un punto al cual debo tener muy claro cómo llegar cómo llegar con el paciente en las mejores condiciones posibles y cómo tener éxito, ya que si no tengo éxito, ya dejó de ser esto un procedimiento que salva vidas y pasó a ser la causa en sí que mató al paciente. Por lo tanto, debo tener muy claro que los pacientes y este setting implica que el manejo de vía aérea se convierte en un punto de no retorno. Y mientras más invasivo voy con mis intervenciones, peor o más... Categórico y más drástico es que este es un punto de no retorno. Y eso se aplica para los pacientes con anatomía difícil. Si tiene predictores de anatomía de vida difícil, pero se está muriendo y si no hago algo se va a morir, estoy frito. No puedo esperar justamente a que lleguen más ayuda. Idealmente, si puedo esperar unos minutos, pido ayuda, que venga gente, que venga un cirujano, que venga un otorrino, que venga un anestesista, experto en manejo de vía aérea difícil. Pero muchas veces no tengo el tiempo y, por lo tanto, la anatomía difícil no muchas veces no justifica el suspender el procedimiento. A diferencia de en un tratamiento o que cuando alguien se va a someter a una cirugía electiva, que tengo tiempo y si veo predictores de vía aérea difícil, puedo decir: Mira, sabes que esto se ve complejo, vamos a suspender y vamos a reprogramar para un par de horas, para mañana, para pasado, cuando tenga más equipo y más ayuda. Y esa no es la situación en urgencia. Y por otro lado, sabemos que los predictores de anatomía eh, de vías aéreas difíciles anatómicas. No son buenos, tienen mala sensibilidad. Por lo tanto, en muchos pacientes que parecía que iban a ser fáciles, puedo tener la sorpresa de que tengo una anatomía difícil y está haciendo, o oh, y no puedo lograr de repente tomar una vía aérea, intuarlo y asegurarlo. Lo, pero tampoco puedo suspender el procedimiento. Por lo tanto, debemos ser expertos en esto, debemos ser expertos en qué planes tenemos y qué vamos a hacer cuando estemos en estas situaciones. Y por otro lado, Justamente por lo que los venía adelantando. Son pacientes críticos con comorbilidades agudas y por lo tanto nos enfrentamos a una vía aérea que no solo tiene la posibilidad de ser anatómicamente difícil. La vía aérea en urgencia tiende a ser fisiopatológicamente difícil. Es un concepto que hay que tener en la cabeza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo intubar a un paciente. Oxigenarlo y decidir toma, hacer una secuencia rápida e todo un paciente que está estable, tranquilo, sin comorbilidades, que un paciente, por ejemplo, que está con un pH de 6.9 por una cetoacidosis diabética, con un CO2 en 12, un bicarbonato nulo, ventilando a 40 por minuto, en los cuales yo empiezo a hacer este procedimiento, y si lo hago mal y empiezo el procedimiento en ese estado, voy a hacer que entre en un estado de apnea, deje de compensar y se muera. Por otro lado, tampoco es lo mismo, como ya les he adelantado, un paciente saturando bien, con reservas bien preoxigenado en 100%, que un paciente que llega saturando 60%, que con todas mis medidas de preoxigenación no logro que sature más allá de 78%. Ese paciente, apenas yo empiece a hacer el procedimiento de manejo invasivo de la vía aérea, va a desaturar muy rápido por lo tanto claramente no es lo mismo. Por otro lado, un paciente hemodinámicamente inestable, en un shock profundo, sea por una sepsis o sea por un trauma, ese paciente tampoco está en condiciones ideales y su hemodinamia puede ser no ser capaz de resistir el procedimiento de manejo de la vía aérea. Justamente porque es diferente en el servicio de urgencia, porque estamos en un punto de no retorno y con pacientes críticos o enfermos. No tenemos pacientes sanos, pacientes que ya no tienen reservas funcionales. Y por otro lado, como ya les adelantaba, el mismo manejo invasivo de la vía aérea genera una injuria. El mejor manejo y más valiado hoy en día de una secuencia rápida de intubación requiere uso de drogas hipnóticas y paralíticos. Requiere justamente producir un periodo de hipoventilación. Un periodo de apnea, un periodo de parálisis. En los casos anteriores hemodinámicos que les refería, las drogas. Por muy que yo sea capaz de elegir, hay drogas que potencian y choquean más al paciente. Hay otras drogas hemodinámicamente estables, pero en pacientes críticos adrenérgicos, el uso de estas drogas pueden ser capaces de cortar la misma adrenergia que está compensando al paciente y aún así, pese a ser hemodinámicamente estables en cuanto a la farmacología y potenciar al paciente. Y por otro lado, viene el manejo posterior, el manejo que no es tan posterior. Apenas yo intubo el paciente, el pedazo de plástico en su garganta no salva a nadie, no hace nada. El pedazo de plástico en la garganta me permite hacer otras cosas. Y por lo tanto, debo empezar el manejo ventilatorio del paciente. Y si yo hago mal el manejo ventilatorio de este paciente, lo mato. Mismo caso de la cetoacidosis diabética, pH de 6.9, lo optimicé un poco, lo intubé. El paciente logró aguantar la intubación, pero se teó mi ventilador con parámetros estándar que están hechos para. Botar para mover un volumen minuto, aproximado de unos 7 litros minuto, no más allá. Y este paciente en ese estado de acidosis requiere que esté moviendo 10, 11, 12, 15 litros minuto para poder barrer CO2 y mantener la compensación. Por lo tanto, si yo lo seteo estándar, el CO2 pasa de 12 a normalizarse, 35, 40, y eso mata al paciente porque el pH cae 6,9 y entra en un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, esa es la principal diferencia de lo que es el manejo de la vía aérea en urgencia. El manejo de vía aérea en urgencia no es solo intubar el paciente, vas desde que el paciente ingresa, decidimos cómo lo posicionamos, hasta la ventilación mecánica invasiva. Y hoy en día, incluso más, hoy en día, cosas que nos vamos a entrar en este curso, pero ya está entrando el ECMO para oxigenar y reemplazar las funciones de membrana. O sea, el manejo de la vía aérea en urgencia es muy extenso y es distinto al manejo en otras áreas porque los pacientes están críticos están enfermos sin reservas y estoy en un punto de no retorno justamente por lo mismo y por todas estas complejidades es que los objetivos de manejar una vía en urgencia para lograr manejar una vía en urgencia requerimos manejar y conocer bastantes cosas y en este curso que vamos a revisar ahora y vamos a iniciar las próximas ocho semanas la idea es revisar el funcionamiento del sistema respiratorio, la parte fisiológica normal, la parte fisiopatológica, y logrando entender que tenemos múltiples herramientas para manejar la vía aérea, como les decía la posición, la naricera, las mascarillas, los... Y los elementos invasivos, las máscaras laringias, que son invasivos supraglóticos, y la intubación orotraqueal, que son los dispositivos infraglóticos. Pero la intubación no por sí sola, sino que dentro de lo que es la secuencia rápida de intubación, que incluye el correcto desempeño de la laringoscopía, de la optimización del paciente, de cómo utilizar las drogas y qué drogas utilizar para poder adaptarnos a la fisiopatología del paciente. Y también saber... ¿Qué alternativas tenemos en estas vías catastróficas que no logramos manejar o que tenemos riesgo de no poder manejar, pero el paciente sigue requiriendo que lo hagamos? ¿Qué alternativas a la secuencia rápida hay? Las alternativas de la secuencia retardada de intubación para optimizar la oxigenación, las alternativas de las secuencias de intubación vigil. Pero no cualquier intubación vigil, las vigil disociadas que son mejor aplicables a la urgencia. Y fuera de lo anterior, saber cómo manejar posteriormente a este paciente, una vez sea con o sin tubo, con máscara laringe o no, conocer cómo optimizar las medidas de intercambio, la oxigenación y la ventilación, sea con elementos como la ventilación no invasiva que están ampliamente expandida, como la ventilación mecánica invasiva. Debemos saber cómo realizar... Las primeras seteos y las primeras configuraciones para ir optimizando a nuestro paciente mediante estos ventiladores. El curso, como ya les adelantaba, es un curso de ocho semanas que justamente vamos a ir profundizando en todos estos temas. Pueden revisar en mucho más detalle pausando el video o descargando justamente el programa que está disponible en la sección de emue.cl, el curso de vía aérea. Pero vamos a, de forma grossa, vamos a ver las generalidades, la fisiopatología, cuáles son las alternativas que tenemos de manejo. Vamos a profundizar en lo que es la ventilación no invasiva, todo lo que incluye la secuencia rápida de intubación, el enfrentamiento de la vía aérea difícil y, como les adelantaba, la vía aérea difícil para la urgencia. Todos los pacientes deben pensarse que están en vía aérea difícil. Debemos enfrentar las vías anatómicas y las vías fisiopatológicamente difíciles. Y cómo ir haciendo y las alternativas para esto. Las alternativas de la secuencia rápida de intubación. ¿Qué voy haciendo después al iniciar mi ventilación? Y la idea es que después vayamos integrando los casos, integrando el conocimiento de distintos casos para ir manejándolo, para terminar una semana de resúmenes y evaluaciones. Este es un curso online de ocho semanas. Pero la verdad es que los cursos online hoy en día se ven un poco desprestigiados, dicen, tienen poca exigencia, son fáciles, lo tomo por eso. Pero mucho ojo, este curso no es así. Este curso va a requerir dedicación, ya que es un curso súper intensivo, vamos a repasar muchos contenidos y que son realmente vitales para el funcionamiento de todo médico y trabajo y todo personal de salud que trabaje en urgencia. Por lo tanto, va a requerir dedicación de su parte. Van a tener un montón de clases, tareas cosas que van a hacer que van a estar consumiendo al menos unas 4 a 5 horas semanales haciendo lo básico y lo mínimo y como todo curso diseñado para la educación de adultos nosotros no estamos enfocados en hacerlo rápido y que tengan un cartón nuestro equipo está justamente enfocado en buscar su aprendizaje más aún con la importancia de estos temas y para el aprendizaje es fundamental para el aprendizaje del adulto en que ustedes se pongan la camiseta, ustedes quieran aprender y vayan un poco más allá. Sean proactivos, participen, lean aparte, aunque no sea un par requerimiento exclusivo del curso que estudien cosas fuera de lo que les entregamos, les van a sacar mucho más provecho si lo van haciendo van a tener que participar de distintas formas. Las herramientas que vamos a utilizar, vamos a utilizar una herramienta para que reproduzcan sus clases que se llama PlayPosit. En esta herramienta van a, tener, van a crearse un usuario, van a poder ingresar a los videos justamente y clases que van a poder ir reproduciendo en tiempo real. Y a medida que vayan reproduciendo los videos, estos se van a ir pausando y van a tener preguntas que van a tener que pensar, van a tener que desarrollar de alternativas, de desarrollo, van a tener que ir a buscar cosas a Internet para ir avanzando en su autoaprendizaje. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Slack, que nos va a permitir un foro, es una herramienta estilo foro, que van a poder tener acceso desde sus computadores y sus teléfonos móviles, a fin de que acá... Pueden ir compartiendo tareas, puedan ir poniendo las tareas que les vamos pidiendo y nosotros las iremos revisando. Y a su vez van a permitir tener interacción entre ustedes como estudiantes, con otros estudiantes del curso, con nosotros como docentes, a casi tiempo real, quedando las preguntas y pudiendo ir revisando. Semana a semana les va a llegar el contenido básico para ir revisando de por vía mail. Pero siempre van a poder ingresar con su clave a través de la página emue.cl, donde se inscribieron al curso. Van a poder ingresar justamente a la página privada para los alumnos. Esta se hace en la barra justamente de menú, cliquía en la zona Cursos y en Manejo de Vía Aérea ven el submenú que dice Alumnos Vía Aérea. Al clicar ese link que dice Alumnos Vía Aérea, más o menos una semana antes del inicio del curso, van a poder acceder a una página en donde semanalmente van a ir apareciendo los nuevos contenidos, pero siempre van a poder revisar los contenidos de las semanas anteriores para que tengan ordenado todo su material. Esperamos que. Les saquen todo el provecho posible, se nos unan y acepten este desafío. Como les digo, no va a ser algo sencillo, fácil para obtener una certificación rápida y para el currículum. No, este curso va a estar enfocado en que ustedes le saquen el máximo provecho y generen un aprendizaje efectivo para poder aplicar justamente desde en sus turnos siguientes en el servicio de urgencia. Nos vemos, chao.